Creo que sin lugar a dudas, el águila parada sobre un nopal representado en la bandera de este país es icónico, güey. Y esto no es un pedo nacionalista, güey, ¿no? Es simplemente que si es bonita la bandera, bueno, yo la considero bonita, es un bonito dibujo, ¿no? Es un bonito diseño, y aparte la historia detrás de ese diseño es bastante interesante. Mira, se dice que se inspira en la leyenda de la fundación de México Tenochtitlán, según la cual Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieran su ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, ¿no? La ciudad se encontraba en el Valle de México. Bueno, todo esto se encontró en el Valle de México, donde hoy está ubicada la Ciudad de México. Y eso se me hace muy padre, güey, que el símbolo de una nación esté inspirado en un mito prehispánico, güey, ¿no? Pues fíjate que se conoce el lugar exacto, o el que se cree que es el lugar exacto donde encontraron el águila. Okay. Aquí en la Ciudad de México se conoce como la Plaza de la Aguililla. Y ese está cerca de la Merced. Ajá. Y te digo porque ahí está el letrero que dice. Hay una placa, ¿no? Ajá, hay una placa que dice. ¿Pero qué pensarías si te dijera que eso no es del todo correcto, mano? Es que el lugar... ¿o? Fíjate, y que tal vez nos equivocamos de animal. Ah, cabrón. Exactamente, ¿no? El águila de la bandera de México es un águila real. Sí. Eso lo sabemos todos. Te lo enseñan en la escuela, en programas de televisión. En los desfiles militares, los militares traen un águila real, ¿no? Me parece que incluso en la ley, ¿no? Viene también que es un águila. Es indudable que es un animal. Es este animal, ¿no? Por otro lado, se dice que no es el ave que encontramos en la iconografía prehispánica. Ahorita vamos a abundarnos más en este tema, ¿no? La arqueología se ha encargado de identificar qué tipo de ave es el cuautli mencionada en los códices. Ave sagrada para los mexicas, ¿no? ¿Cómo era posible que se representara el ave nacional como un águila real cuando dicha especie había sido siempre rara en suelo mexicano, güey? Ah, cabrón. ¿Sí? ¿Sabes qué? Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, yo creo que puede ser como más o menos como las bases de la criptozoología. No que sea un críptido, sino que debes de conocer las especies de la zona. Y por aquí vamos más adelante eso, ¿no? También se notó que los rasgos del plumaje con la que asociaban las representaciones prehispánicas del cuautli sagrado no correspondían con aquellas del águila real. Sin embargo, estas tempranas observaciones sobre la identidad de cuautli no fueron investigadas seriamente. Más aún, arqueólogos y etnohistoriadores siguieron suponiendo sin mayores pruebas la correspondencia entre el cuautli y el águila real. Entonces lo que estás diciendo es que el águila real y el cuautli no es lo mismo. No es el mismo animal. No es el mismo animal. Posiblemente es una mala traducción. Bueno, no mala traducción, sino mala representación de un animal. Está un poquito raro, pero ahorita vamos a eso. Incluso es interesante que la ley de los símbolos patrios está... Fíjate en esto. La ley de los símbolos patrios establece que el ave en el escudo nacional debe corresponder con el águila mexicana. Esto está en el diario oficial desde 1973. Pero esta ley no menciona la identificación científica de la especie a la que se refiere, la cual sería Aquila, Aquila criseatos. Ese es el nombre científico del águila mexicana. Del águila real. Ah, del águila real. Oh. Pero en la descripción de la ley solo viene como águila mexicana. No viene exactamente qué águila. Ah, exacto. No viene el nombre científico. Fíjate. En lugar de eso, lo que hace la ley es describir el plumaje dorado y ametalado. Ese color cobrizo que tiene, ¿no? Así como las largas plumas en los tarsos y el pico negro propios y distintivos del águila real. O sea, esta ley, que está en el diario oficial desde el 1973, no te pone el nombre científico de la especie del águila real, sino que simplemente lo menciona como un águila mexicana y lo que hace es describir el tipo de águila, pero no te pone el nombre científico del águila. Pero el águila real... ¿Del águila real? El águila real tiene esas características. Sí. ¿No? Fue en el año de 1960 cuando el ornitólogo Martín del Campo puso sobre la mesa la duda sobre aquel animal plasmado en el símbolo nacional. Pues notó que las representaciones del cuautli, que se ha traducido como águila, no se asemejaban al águila real. Llevó a cabo una investigación en la que propuso que el cuautli era un quebrantahuesos. ¿Y esos cuáles son? Fíjate, ¿eso sabe qué son? Es un ave que sí pertenece a México, un ave más vista en más México. Más endémica de la zona. Entonces, ¿qué es? ¿Como un sopilote o algo fíjate, así? Fíjate, ahorita te digo.
ahorita lo voy a poner en de fondo, ¿no? Bueno, Martí del Campo propuso que la especie del cuautli sagrado asociada a los símbolos patrios debe ser aquella de un ave rapaz con una cresta bien marcada, con las plumas y de las patas ajustadas al muslo. Fíjate, esto en base... Esto en base a sus observaciones de los códices y petrograbados en los que aparece esta ave. Por ejemplo, el Códice Borgia y el Teocatli de la Guerra Sagrada, ¿no? El Cuautli debe también contar entre su dieta con serpientes y aves, entre otros animales. Es más común que este quebrantahuesos se alimente de serpientes y no un águila. Que no el águila real, güey, ¿no? Siendo un ave relacionada con el sol, yo propongo como otro rasgo distintivo el vuelo a cielo abierto, a diferencia de ciertas aves que pasan la mayor parte de su existencia dentro de selvas tropicales y que difícilmente se les aprecia en un vuelo alto. El águila está relacionada con el sol, pero en un águila que volaba a cielo abierto era el quebrantahuesos y no el águila real, güey. Fíjate. En 1997, los ornitólogos Fernando Urbina Torres y Guillermo Morales González elaboraron un extenso catálogo de aves de rapiña en México que facilitaron la comparación entre el cuautli y las distintas especies en el territorio nacional, güey. Fíjate, tres son las especies que corresponden con los rasgos mostrados en las diversas representaciones del cuautli en el catálogo de Urbina y Morales. La primera es el aguililla solitaria, que cuenta con un plumaje café en su juventud y uno gris en su madurez que a veces puede llegar a tornarse negro. La otra se llama Juan de pie barrado, con un plumaje oscuro en el... ¿Así se llama? Sí, 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 así se llama esta ave. Esta ave de rapiña, bueno. Con un plumaje oscuro en el dorso y las alas negras, mientras que la parte inferior es jaspeada con franjas blancas y negras. Todas las imágenes las voy a estar poniendo. Y la tercera es el quebrantahuesos, que posee un plumaje negro en el cuerpo, las alas, la cresta y la corona y manchas blancas en el cuello, rabadilla y alas, mientras que la cola es blanco con negro. Por su parte, las únicas dos aves que sí pertenecen al género águila o de águila, que son el águila real y la águila arpía. Pero el águila real no tiene cresta y las plumas de sus patas cubren sus muslos hasta arrastrarse por sus patas, güey. No tienen alzadito su pantalón, güey, sí. La águila real. La águila sí, no traen su pescador, ¿no? Ajá, no traen... el águila real trae un pantalón de cholo, güey. Sí, sí, sí. Y ya desde esa peculiaridad, ya no embona con las representaciones del cuautli, güey. Ah, del cuautli. Ajá, no, que ya, es aquí ya. El animal en o sea, más o menos, el cuautli o el quebrantahuesos tiene las alas que le cubren todo, hasta el tobillo. No, güey, es al revés. Es al revés. Las representaciones de Cuautli sí. Asemejan más al quebrantahuesos que al águila real, porque el Cuautli sí tiene sus patitas expuestas y su plumaje llega, por así decirlo, hasta la rodilla, ¿no? Ay, ay, el águila real es el que sí trae el pantalón completo. Ajá. Ay, ay, y el hecho de que tenga sus piecitos, sus garras expuestas, ajá, es una peculiaridad del Cuautli en los códices prehispánicos, güey, ¿no? El águila arpía sí tiene una cresta marcada, aunque su vuelo se limita a la copa de los árboles y es raro verla volar a cielo abierto, güey. Ninguna de estas dos aves, güey, se les veía tanto en los cielos de lo que es el Valle de México, güey. Como el quebrantahuesos. Como el quebrantahuesos, ¿no? La quebrantahuesos no solo es rapaz y cazadora de serpientes, aves y otros animales pequeños, sino que también es carroñera, considerada un ave pirata que gusta de robar a otras aves de rapiña. Por ello, su vuelo es estratégico, lo que le permite huir de sus rivales. Todo esto encaja a la perfección con la descripción del ave de los mexicas vieron como señal de Huitzilopochtli para fundar su ciudad, güey. Cada que los mexicas y los códices hablan del cuautli, tiene más rasgos parecidos a un quebrantahuesos que a un águila real, güey. El debate sobre qué ave es el cuautli y si es un águila en realidad u otro tipo de ave, y sobre todo si la traducción de tlauti como águila es correcto, güey, sigue hasta la fecha entre los que estudian pues estos pedos, ¿no? Fíjate, yo apenas recientemente estaba platicando con una persona. Estamos platicando cuestiones así como del tipo de carreras y todo eso, ¿no? Y nos llegó, o platicamos o comentamos acerca de la arqueología, ¿no? Y él me decía, pues es que ya está todo descubierto, güey, ya un arqueólogo, ¿a qué se puede dedicar?
pues esto es una prueba inequívoca de que aún hay muchísimas cosas por investigar, tal vez no al tipo Indiana Jones, pero por ejemplo, esta es una cuestión muy muy interesante, y que repercute en todo un país, pero bueno, lo que sí te aseguro es que sea cual sea el resultado, pues no importa ya, ya que los símbolos patrios no van a ser cambiados, y esa pequeña parte de la historia no será enseñada en niveles básicos, básicamente condenando la verdad al olvido.